¿Cómo les va? Siempre hablamos de drogas, legales, no legales. De las legales hablamos del alcohol, del tabaco. De las ilegales hablamos de la marihuana, la cocaína. Pero, como dice nuestro amigo médico, tendríamos que empezar a hablar de sustancias nocivas. Sustancias que no importa si son las legales o las ilegales, todas son nocivas para el ser humano y para el cuerpo del ser humano. En este programa vamos a tratar tres o cuatro de las más nocivas posiblemente. Marihuana, la que más consumo tiene, la que más abunda. Cocaína, que cada vez se encuentra más. Fíjense que vamos a hablar con gente de gendarmería, que todos los días se está encontrando algún cargamento. Y después, las que son sintéticas, las del laboratorio, las famosas pastillitas, el LSD, todo ese tipo de cosas que ni se dan cuenta hasta qué punto destruyen al ser humano. Este es el programa de hoy. Hablemos de droga. Me escuchaban hablar de este tema, de lo que se denomina drogas, aunque a todo se le puede denominar droga por adicción. Hay dos que en Bariloche son las más comunes, ¿no? La marihuana y la cocaína, que ya lo decíamos. Y hay otro aspecto o espectro dentro de esto, que son las sintéticas o las de laboratorio, que están tomando moda, que sobre todo entre la gente más joven se da por las fiestas electrónicas, porque las pastillitas a lo mejor son más fáciles de llevar en un bolsillo. Siempre que hablamos de estas cosas, yo me junto con Juan Manuel Piñero Bauer, que sé que sabe, porque yo digo, yo leo y trato de estudiar, pero vos sabés, porque además venís de toda la vida de trabajar en el mismo tema, desde el alcohol en adelante. Pero esta vez quería hablar más de este tipo de drogas por todo lo que se ha encontrado. Obviamente, viste que hay muchos allanamientos de gendarmería, mucho trabajo en las rutas, y se están encontrando kilos y kilos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Sí, en realidad drogas, cualquier sustancia que introducida en el organismo produce un cambio. Esto es una droga, ¿no es cierto? De manera que la aspirina es una droga y la heroína es una droga. Algunas más peligrosas que otras. La definición está bien hecha por ese tal lado. Cual. Yo, en general, cuando doy las charlas en los colegios, lo que clasifico las drogas en legales e ilegales, porque no te olvides que el tabaco y el alcohol son dos drogas que se consumen mucho más que el resto de las nombradas. Y son legales. El alcohol es la principal causa de muerte de accidentes de tránsito. Y aparte tenemos subregistros, porque la persona que se muere 5 días después ya no tiene alcohol en sangre, no figura en los protocolos como muerte por estar alcoholizado, figura como politraumatismo. Hablando específicamente de lo que vos me preguntabas recién, la marihuana es una sustancia, una flor que se fuma, que produce, que tiene una sustancia que es los cannabinoides, que producen vasodilatación y producen cambios, alteran en todo caso en algún punto el nivel de conciencia, aunque realmente la inocencia de la marihuana al lado de los monstruos que tenemos realmente la excluye un poco de esto, ¿no es cierto? La cocaína es otra cosa. La cocaína es una auténtica porquería llena de sustancias rarísimas y que sí deriva de una planta, pero como está tan procesada y tan llena de cosas, realmente puede ser que la llamemos también sintética en algún punto, porque tiene de todas las porquerías que te puedas imaginar. Fíjate, una cosa que yo estuve leyendo, ¿no? Ambas fueron usadas en algún momento como un soporífero, como un elemento anestésico dentro de la medicina, ¿no? Sí, claro, la cocaína se descubrió como analgésico, es un anestésico fantástico, pero bueno, tiene la contra de crear adicción y producir un montón de trastornos en el organismo, de la conciencia, realmente graves, claro. Realmente graves. Y además, por la difusión, la enorme difusión y la enorme cantidad de consumo que se produce en la Argentina en este momento, por supuesto, realmente es grave la situación de la cocaína. ¿La de consumo es marihuana? Sí, la marihuana es una flor que se fuma, sí, es la principal, se fuma mucho menos que el tabaco, desde luego, y produce
probablemente menos daños. Hay muy poca información seria. El consenso internacional científico habla de severos daños que produce la marihuana, como el tabaco, desde luego. Distinto a la cocaína, y distintas son estas drogas sintéticas que vos nombrabas hace un ratito. Sí, las drogas sintéticas, últimamente uno habla de las drogas sintéticas, cuando se pone a buscar drogas sintéticas se encuentra con cada engendro. Miles y miles, sí. Además, desde los antiparkinsonianos, los anticonvulsivantes y los estimulantes como la anfetamina, como el famoso éxtasis, metanfetaminas, que son drogas que aceleran muchísimo, pero a ver, con daños graves, con pérdidas de conciencia y algunos casos con el ejercicio y la locura que producen este tipo de fiestas y situaciones en las cuales se consumen este tipo de sustancias, son realmente graves los daños que produce. Se está controlando, se trata de controlar, es difícil, como vos decías recién, controlar si una persona tiene una pastillita. Generalmente se las dan adentro, se producen grandes cantidades, se consumen grandes cantidades. Claro. Y el problema, lo que tenemos que tener claro es que va increciendo, digamos. Esto es. A mí me queda siempre la pregunta, ¿no? Porque viste que se hacen las fiestas y ahí hay mucho consumo, y se consume mucha agua. ¿Por qué se consume tanta agua cuando se toman ese tipo de pastillas? Porque la anfetamina estimula un montón de centros nerviosos, entre otros el centro de la sed. Lo que pasa es que los boliches cortan el agua para que los chicos consuman alcohol. Entonces no hay agua en los baños para que ellos puedan tomar. Pero bueno, es un negociado más. Y la mezcla de alcohol con la pastillita. Imagínate, y sí, son las porquerías que producen y los daños que producen y las cosas que vemos todos los días en la calle. Nosotros vemos continuamente chicos salidos de los boliches muy golpeados, que ni siquiera tienen conciencia de que hayan pasado una situación violenta. Ni por qué, ni nada, ni qué pasó. Y tampoco probablemente la otra persona tenga conciencia muchas veces. A veces la policía tiene que frenarlos un poco, con violencia, controlada, a veces, otras veces no, y los cuidadores, los patobicas, que también son gente muy agresiva con chicos que están muy desvalidos. Hay que tener en cuenta que, si bien el consumo de drogas voluntario, esto los pone a los chicos o a la gente en inferiores de condiciones. No tienen reflejos que deben tener, están totalmente obnubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Y con agresiones desmedidas a veces también. Tal cual. Esto pasa con la cocaína también, que es un estimulante impresionante, que tiene muy poquita vida media en la sangre, pero actúa en forma muy compulsiva, que no tiene la marihuana y que no tiene el tabaco. Sí el alcohol, que produce un estado de euforia transitorio y que luego produce una depresión del sistema nervioso gravísima, por supuesto. Voy a seguir charlando con Juan Manuel Piño Bauer, porque hay tantas preguntas que uno escucha y después le quedan. A mí, por ejemplo, me gustaría saber si es verdad que cuando alguien inhala una línea de cocaína se estimula sexualmente. Y eso depende de cada uno. No es que la cocaína sea un estimulante sexual, es un desinhibidor, es una droga que actúa en el sistema nervioso central, dando una aparente desinhibición y luego una depresión, al poco tiempo además, por lo que tienen que seguir consumiendo, claro. Más que por el síndrome de abstinencia, que de acuerdo al libro de Gilbert Calawick, no produce síndrome de abstinencia la cocaína, sí daños cerebrales graves. Esto es la euforia que produce este consumo de cocaína, y luego la depresión obliga al consumidor a seguir consumiendo. Claro, volver a subir. Volver a subir, porque la depresión es muy fea y son todas las situaciones. Ahora, si son estimulantes sexuales, no por un mecanismo directo, sí por un mecanismo psicológico, más que todo. El soltarse abiertamente a la situación. Exactamente. Es decir, si yo soy medio tímido y todo, tiro la ropa, salgo corriendo desnudo, no me importa nada, porque mi estimulación mental es esa. Dentro de los grados de ebriedad,
por el alcohol, también en el primer grado hay una euforia, está desinhibido, es el más alegre de la fiesta, después se queda dormido, porque claro, en realidad el alcohol es un, es un depresor, o viene de llanto, de melancolía, depende de la personalidad de cada uno. Pero el efecto terapéutico que produce el alcohol es una euforia y una depresión. La cocaína es un efecto estimulante, que crees que sos Superman, y que muchas veces motiva a que los delincuentes se animen a... Y después tienen que seguir consumiendo, porque si no se caen a pedazos. En el próximo bloque quiero hablar con Juan Manuel Piño Bauer sobre qué produce cada una de ellas acá arriba, porque cada una de las drogas va a ir comiendo, destruyendo o de alguna manera deshaciendo ciertas cosas que hay en el cerebro de la persona. Para tenerlo más en claro, si nos ponemos a hablar de neuronas y todo, para tenerlo más en claro, va destruyéndonos acá adentro. Y es cuando uno ve, por ejemplo, en ciertos documentales, gente que es adicta al paco, que habla así, y uno dice, ¿por qué habla así? Y bueno, evidentemente porque hay algo de eso. Muchas gracias al gobierno de la provincia de Río Negro que nos está acompañando como siempre. En Río Negro estamos haciendo realidad el sueño más importante de cada familia, el de tener su propio hogar. Durante estos 8 años, junto al IPPB, entregamos más de 6.600 casas en distintas localidades de la provincia y tenemos 1.800 más en construcción. La casa es la segunda consecuencia del amor, que la primera consecuencia del amor son nuestros hijos y la segunda consecuencia del amor es donde vivimos. Por eso, como gobierno, tenemos la decisión de seguir trabajando en estas políticas públicas que les permiten a los vecinos y a los trabajadores pensar en un futuro mejor. Tus sueños no tienen techo. Vos sí. Río Negro, contá con nosotros. Me decía Juan Manuel que cualquier cosa sirve para meterse adentro y provocar ese estado, ¿no? Y bueno, cualquier cosa hablamos de los efectos acá arriba, porque vos decís, sí. ¿El estómago tiene problemas? Sí, seguro, pero acá arriba mucho más. Por supuesto. Vos sabés que estas drogas, la cocaína y las drogas sintéticas, actúan a nivel de las sinapsis nerviosas, o sea, con mediadores químicos, con mecanismos de acción muy complejos, pero esos mecanismos de acción se van agotando y se van deshaciendo y se dejan de producir dentro del organismo con daños gravísimos y en algunos casos irreversibles. Una cosa que quedamos acá que está muy lindo, este lugar me gusta, estamos caminando por los pasillos de lo que es el edificio de justicia, ¿no? Donde ahora está el cuerpo médico. Este lugar es divino. Es muy lindo. Es maravilloso, realmente. Acá estamos en un lugar muy lindo, con buena luz, con el lago. Es muy lindo el lugar. Como para hablar de lo que estamos hablando, lamentablemente. Bastante difícil. Los daños que producen este tipo de drogas es por agotamiento de los recursos neurológicos que tiene el organismo. Entonces, hoy me dijiste, hace un ratito dijiste, ahora estoy hablando mucho también de lo que produce la marihuana. ¿La marihuana qué produce mentalmente? Es decir, la marihuana es un vasodilatador, esencialmente. Vasodilatador. Y produce una deficiencia en la percepción espacio-tiempo. Esto es lo que se define como la acción de la marihuana. Se producen cambios en el organismo, en la psiquis, no en el organismo. No es un cambio físico, sino que es psicológico. A diferencia de la cocaína o estas drogas sintéticas que hablábamos hace un rato. Hablábamos con él hace un ratito, no nos tenemos que olvidar que el consumidor de cocaína tiene asociado indefectiblemente el consumo de grandes cantidades de alcohol y de tabaco, grandes cantidades, de manera que no solamente está bajo el efecto de la cocaína, sino que bajo los efectos del alcohol. En muchos casos, este exceso de alcohol es lo que hace, que motiva que lo puedan detectar la policía por los controles que se hacen continuamente, porque tienen altísimos grados de consumo de alcohol. Entonces, por suerte, se está controlando con una actitud realmente cuidadosa de la sociedad estos controles para poder detectar a esta gente que está drogada realmente y que no puede estar en la calle, ¿no? Porque es peligroso para terceros. Un efecto, y mira esto, que a lo largo del conocimiento de uno lo ha ido viendo. Por ejemplo, con marihuana. Supongamos que yo me fumé un cigarrillo, un joint, un porro, como quieran llamarlo, porque tiene 1000 nombres de marihuana. Y de golpe me paro acá, así, y hago esto, y vuelvo a repetirlo, y 10 minutos después, yo estoy así.
eso es lo que te estaba refiriendo. Es un efecto, depende perdida también cada persona. Me quedé ahí colgado. Tal cual. Una cosa es un ácido lisérgico, en donde el efecto que remeda un ataque psicótico es diferente a la cocaína y diferente a la marihuana. Porque depende de la personalidad de cada uno. Digamos, el tipo que toma alcohol con moderación tendrá determinadas actitudes que también estarán vinculadas con su personalidad. El tipo que consume marihuana puede ser que tenga gestos repetitivos, que tenga pérdidas de ubicación, que pueda no encontrar las cosas que habitualmente encuentra o hace, pero nada, son transitorios y no producen ningún tipo de daño. Las drogas sintéticas es distinto, los antiparkinsonianos, los antiepilépticos y todo ese tipo de drogas que producen efectos a nivel neurológico, porque justamente son medicación neurológica, son los que producen verdaderos daños al tiempo. Y es lo que se consume muchísimo. La anfetamina es una droga que se utiliza, pero para muchísimas cosas. Te lleva a un efecto en ese momento que estás en una fiesta de euforia fantástica, pero uno se da cuenta que después viene el otro efecto, ¿no? Exactamente, y esto es lo que también pasa con el alcohol, que es la droga más barata, la más fácil de conseguir y la que más daño produce, porque es una droga que también produce una euforia y después una depresión, porque esencialmente el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Es cierto que, a ver, en el norte de Argentina es muy común coquear, ¿sí? La hoja de coca. Pero la hoja de coca no produce ningún tipo de efecto, no hace el daño que puede hacer la ya elaborada cocaína. A ver, ¿qué puede producir la hoja como un té de coca? En los restaurantes en el norte a veces te convidan con un té de coca para el efecto de el estómago o para la altura. Porque es un anestésico. Entonces al comer hoja de coca, los collas no tienen hambre. Entonces podían trabajar más horas y podían hacer actividades mucho más duraderas en el tiempo porque les evitaba el hambre. El masticar la hoja de coca continuamente va haciendo que se inhiba la sensibilidad en el estómago porque es un anestésico. Pero no tiene la consecuencia de la cocaína, que es la elaboración. Alguien me dijo que necesitas 1000 hojas de coca para hacer 100 gramos de cocaína. Sí, 1000 kilos de hoja de coca. 100 kilos de hojas de coca para hacer un kilo de cocaína. Pero de cualquier manera, son datos que los tenemos por leído, porque nunca comprobamos si realmente esto produce esto, es incomprobable. Sí, pero a ver, vos mismo me lo dijiste recién y uno más o menos va tomando conciencia que uno agarra, para elaborar la cocaína, agarra ese producto que es natural, que viene de una planta, pero le colocan 70 porquerías. Querosén. Sí, sí. Cianuro. Hay un montón de sustancias que se le van agregando y inclusive se le siguen agregando. Claro, y se cocina con luces. La cocaína se cocina con luces. Fíjate, porque ese es un tema que la gente no dice, ¿cómo se cocina? Justamente se cocina con luces, por eso es que el consumo excesivo de luz en un lugar llama la atención de los organismos de control y empiecen a investigar. Cuando una persona triplica o cuadruplica la se da por el efecto de la luz. Claro, entonces se produce el cambio a clorhidrato, el sulfato a clorhidrato. Ahora, el consumo de cocaína es gravísimo porque produce ese estado de que me animo a todo. Y entonces se producen actos delictivos, se producen los avances machistas sobre una mujer, porque el tipo está excitado desde la parte neurológica. Claro. Esto es lo grave de la cocaína. Claro, el que va con un arma a robar muchas veces está excitado por el uso de la cocaína. Porque si no se hubiera animado quizás, y además bajo el efecto del alcohol. Tomó alcohol hace poquito, todavía no está deprimido, está eufórico, más la cocaína le da el valor para justamente hacer el acto que de otra manera quizás no hubiera animado. El consumo de los sintéticos es diferente. Eso es recreativo 100%, porque el tipo que está bajo los efectos de un parkinsoniano está con un mambo que no puede ni hablar. Sí, entonces no es que puede ir a robar. Igual se hacen, pero la vida de colores. Claro, está con un estado alterado realmente importante. De manera que no es que una es igual a la otra. Son diferentes. La metanfetamina que se utiliza en éxtasis y en estas basuras que se consumen habitualmente, ¿qué producen? Euforia. ¿La efedrina tiene que ver ahí? Claro, la efedrina es un vasoconstrictor, es diferente. Por eso tanto lío cuando se armó con la efedrina y todo eso. Sí, pero lo hay
medicamentos en la Argentina, producción argentina, que tienen efedrina y pseudoefedrina. De manera que el consumo de la efedrina es una droga que se utiliza también para la fabricación de medicamentos que consumimos todos. Y produce un efecto, desde luego, a dosis terapéuticas, no produce el efecto que les produce a dosis que no son terapéuticas. Sin ninguna duda. Igual que la anfetamina, también la anfetamina se puede utilizar desde el punto de vista. La cocaína se utilizaba en su momento como medicamento, sí, a dosis terapéutica. En su momento, tal cual. Y la marihuana, a ver, cada vez se utiliza más el cannabis como. Sí. Pero se le van descubriendo. En jarabe bien usado es diferente. Sin, ¿no?, cannabinoides, porque claro, lo que se extrae es el cannabinoide para que evite el efecto neurológico. Pero digamos, pero cada vez se descubren acciones y se van a ir descubriendo, porque se está investigando, cuando se pone plata y se investiga, se descubren cosas que antes no manejamos nada más que con el prejuicio. Marihuana, salgamos corriendo. Y resulta que cada vez se utiliza más, vemos que hay hasta congresos de médicos que están trabajando sobre el cannabis, trabajos muy serios y que están determinando que la marihuana tiene efectos nocivos, los cannabinoides, pero también es una planta que es muy beneficiosa. Sí, que se utiliza en el asma y muchas. Mientras que la cocaína no, claro, la planta de coca no produce ese tipo de cosas. Ahora, a ver, tenemos marihuana, ¿no? Hoja de marihuana, se la hace como un tabaquito, así toda se hace, toda se desmenuza, y se la puede fumar con un cigarrillo o con una pipa. Sí. ¿Sí? Pero viene el hachís también. Sí. Ese es el polvo. El polvo, el polen. Claro. El polen, al zamarrear la hoja de marihuana, la planta de marihuana, queda un residuo y eso es el hashish que se consume. En las grandes plantaciones yo vi que se ponen unos mamelucos blancos húmedos y corren y entonces se le va pegando todo el polen. Después lo enjuagan y después lo cuelan y de ahí sale el polvo de hashish. Tal cual. Los cannabinoides están en la flor, ligeramente en las hojas, muy poco en los troncos y casi nada en la raíz de la planta hembra. La planta macho no produce cannabinoides, solamente la planta hembra. Y el hashish, por supuesto. Bueno saberlo. En muchos lugares, en la India, cuando crece naturalmente y se fuma el hashish de forma natural, desde luego. Pero, por supuesto, esto va produciendo daños a la larga o a la corta. Todos vamos a pagar el precio de consumir porquerías. Sin ninguna duda. Dame un segundo porque quiero preguntarle también el derivado de la cocaína. Y queremos saludar a mucha gente que siempre nos acompaña. En este caso, si usted quiere ver la repetición de estos programas, lo busca en ABC, por internet. Porque ahora tiene muchísima velocidad en CH Comunicaciones Bariloche y lo encuentra en YouTube. Pero lo hacemos porque a través de internet ABC... volamos. Estamos muy, pero muy contentos porque cada vez son más las instituciones y lugares a los que llegamos con Internet Solidario. Y acá. 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 Y vamos por más, porque una ciudad crece en serio si estamos todos contentos. Te esperamos en Mitre 899, de lunes a viernes en horario corrido de 8:30 a 20 horas. Bueno, cuando terminé de hablar recién con Juan Manuel Piñero Bauer, qué bárbaro, porque uno va sacando y sacando y sacando. El paco que es lo que queda en la olla de la cocaína, que después se raspa, porque uno escucha esas cosas, ¿no? ¿Qué queda en la olla de la cocaína? No sé, qué sé yo. Ojalá que supiera, pero dicen que... No, el paco es un paso atrás de la cocaína. El paco es, independientemente de lo que es el paco químicamente... Que es más nocivo todavía, dicen. Produce una adicción espantosa y una destrucción de todo lo que es el aparato cognitivo de una manera rapidísima. Es baratísimo porque es la basura de la cocaína. La resaca. Lo que queda es la cocaína y además se fuma y lo producen en enormes cantidades. Y es barato. Y es barato. Y es barato. No estoy al tanto si en Bariloche se cocina cocaína. No, aparentemente creo no. Que no y espero que no. Por lo que hemos encontrado, no, hasta no, ahora. Aparentemente no, porque es caro hacerlo, el proceso. Pero eso pues, en grandes cantidades es barato. A ver, como es barato no quiere decir que no lo traigan. No, claro, desde luego.
por supuesto, pero cada vez hay más controles. O sea, se está controlando, la gendarmería está con perros, yo lo he visto en la ruta a Buenos Aires, en varias provincias, inclusive en La Pampa, entrando en Buenos Aires. Acá en la Avenida Bustillo se ve de vez en cuando procedimientos de la Policía Federal o de la Gendarmería para tratar de detectar este tipo de cosas en los aeropuertos, desde luego. Las vías de entrada de estas drogas se detectan porque hay mecanismos para controlar. El paco es terriblemente adictivo y produce daños realmente irreversibles, en lo cual hasta se llegó el extremo de haber organizado madres de fumadores de paco. Mirá la preocupación social que hay sobre esta droga. Y por la destrucción. Por la destrucción, por la pérdida de todo lo que es el aparato cognitivo, el conocimiento. Es incapaz de incorporar un conocimiento, de evocar situaciones los adictos al paco. Es muy adictivo, es muy peligroso y es una verdadera porquería que han inventado, como tantos, el MMR, que ahora están, acá no llega, pero en Estados Unidos y ese tipo de lugares, sí. Drogas sintéticas con un nivel de pureza que realmente asusta, porque son laboratorios enormes que están produciendo esto, no son tipos que se juntaron para delinquir. Ya hay listados de las drogas más peligrosas. Pero desde luego, por sí. Supuesto, y cada vez esto va en aumento. Hasta aquí, desde que empezamos a detectar que las drogas eran un problema social, nunca bajó el consumo, a pesar de las campañas. Está mal hecha las campañas publicitarias, es evidente, si no hubieran dado resultados. No han dado resultados, señores, busquen otra cosa. En Estados Unidos tenemos más de, no sé, 20 estados en donde el uso de la marihuana es recreativo, ya no para fines medicinales, para fines recreativos. Sí, entonces, basta de marihuana. Vamos a lo verdaderamente serio, que es la cocaína, que acá entra por todos lados, las drogas sintéticas, como vos nombrabas recién, el paco, el éxtasis, el famoso éxtasis. Sobre eso tenemos que trabajar, y sobre el consumo de alcohol, que se trabaja mucho, que realmente se trabaja mucho. Desde luego que ninguna de las sustancias deben existir, deberían existir, deberíamos luchar contra todas, pero hay que hacer eje, no llamar drogas a todas las drogas, porque si no, entonces los chicos no entienden que la marihuana es una cosa, la cocaína es otra cosa. No son todas drogas, son sustancias con diferente nivel de peligrosidad. Y esto hay que tenerlo muy claro, y la sociedad lo tiene que tener muy claro. No hay que internar a un chico en un psiquiátrico porque consume un porro, porque seguimos agarrando perejiles. Esto es algo más grande, más gordo, más grave. Esto, el nivel de consumo de alcohol, el nivel de consumo de cocaína, el nivel de consumo de las porquerías sintéticas, esto es lo que tenemos que hacer eje, porque si no, nunca vamos a solucionar el problema. Si seguimos metiendo dentro de la misma bolsa todas las sustancias, no son todas iguales. De hecho, hay algunas legales y algunas ilegales, pero ponerle que esto sea por intereses económicos. Pero no son todas iguales, no podemos seguir diciendo drogas y hablar del tabaco como si fuera heroína, porque no es lo mismo, porque son drogas distintas, porque actúan diferente y porque además tienen distinto nivel de peligrosidad, fundamentalmente. Juan Manuel Piñero Bauer, directo, clarito, como a mí me gusta y como a él le gusta hablar también, y esto de que le decimos droga a cualquier cosa y sin embargo tenemos que, por peligrosidad, tener en claro cuál es cuál de todas ellas. Por eso seguimos hablando de este tema. Cuando uno habla de todos estos temas, ¿no? Como venimos hablando con Juan Manuel Piñero Bago, que es el médico especialista para nosotros, también va a las fuentes de cómo llega, quién la trae, qué pasa, cómo es la actuación aquí en Bariloche para evitar el ingreso o el paso, porque también es ciudad de paso, no nos olvidemos que hay muchos cargamentos que van hacia Chile y aquí son detectados, y esto lo hacen las fuerzas federales. Principalmente Gendarmería Nacional. Por eso me vine aquí al escuadrón. Estoy con el comandante Poblete, que siempre nos abre la puerta. Gracias, gracias de nuevo. ¿Me puede presentar los dos componentes que hoy nos acompañan? Sí, bueno, acá me acompañan el primer Alférez Jiménez, quien es el jefe del gabinete pericial nuestro, y la Alférez Toledo, que es también licenciada en criminalística, los dos profesionales que trabajan netamente en la parte exclusiva de análisis de lo que es de el tema de drogas y bueno, y otros peritajes que se hacen en la zona. De los tres yo puedo decir que a Daniela la conozco desde que empezó la carrera, ¿no? Le he seguido la carrera siempre por una cuestión de amistad familiar también. Así que, pero ayer o anteayer hubo otro procedimiento grande, ¿no? Sí, tuvimos un procedimiento ya en la gendarmería,
también como las otras fuerzas de seguridad, que es algo, una lucha en común que tenemos todos, que es con el flagelo este narcotráfico, bueno, implementamos diferentes controles, que muchas veces la gente lo verá también, que no solo por la parte de drogas, sino por la seguridad vial, y en ese contexto, en horas de la madrugada, que también es otro condimento, acá es el clima, y muchas veces uno, por ahí, esos días de lluvia, por ahí son los que uno con la experiencia sabe que son propicios para delinquir, ¿no? En ese ambiente, promediando las 5 de la mañana, en la madrugada, una patrulla nuestra destacada acá en la ruta nacional 237, cerca de la zona ahí del paraje Yanquín, denominado, bueno, sorprendió un vehículo con dos personas que venían de la ciudad de Neuquén hacia la zona, con una gran cantidad de cocaína que nos llamó la atención. Cocaína, clorhidrato de cocaína, armas y bueno, y también una suma de dinero importante. O sea, lo que nos llevó a determinar que era, bueno, parte del transporte, eso también ya estaba lo que es la comercialización, ¿no? Claro, ya estaba. Que por la cantidad uno determina que no es consumo, que muchas veces es la excusa por ahí de esta gente que se dedica a esto. Intervino la justicia federal, que automáticamente los detuvo a las dos personas, se les secuestró el vehículo y bueno, ahora están en el proceso judicial. ¿Lograron determinar si era para Bariloche o era de paso? Porque nosotros determinamos que está en investigación, ¿no? Por ahí no puedo dar muchos detalles, pero es vendría acá para la zona. ¿Tania, haces laboratorio o haces campo vos también? Campo. O sea, cuando estaba en procedimiento vos estabas en el lugar. Sí, y hacemos los ensayos de orientación. ¿Qué, cuál es el ensayo eso que si sale azul, si sale verde, que se le pone a la...? Se llaman ampollas CEPOD y son ensayos, o sea, hay diferentes ampollas con diferentes tipos de sustancias que... de químicos, que lo que hace es dar para cocaína cierta coloración o para marihuana otra coloración. Claro, porque hay diferencia en eso, ¿no? Uh-huh. Si sale de un color, así de una color, es cocaína, si sale otro no lo es. Diferentes reactivos hacen que la reacción sea para una o para otra. ¿Y cómo te sentís como mujer y joven yendo a ese tipo de procedimientos de campo? No, siempre me siento contenida por todos mis compañeros, entonces no, la verdad que no es un impedimento, digamos. Claro, porque uno se puede pensar, ¿no? Este tipo de comercialización, en la mayoría de los casos, va para la gente más joven. Y vos sos joven, entonces ahí es donde también uno dice, pucha, están jorobando a mis amigos, a lo mejor, ¿no? Estuviste en un congreso, creo, en un trabajo en Buenos Aires hace poquito. Sí, la semana pasada, en el Congreso Internacional de Pericias y Estudios Forenses. El primero que se hizo en el país a este nivel. Y la anfitrión de esta Academia Iberoamericana de Peritos eligió la Gendarmería para que lleve a cabo el Congreso. Qué fantástico elige la Gendarmería, ¿no? Porque en otros países hay otro tipo también de fuerzas que ya tienen una destacada actuación internacional y son más conocidas. Que elijan la Gendarmería es como un mérito, ¿no? Sí, nos da gusto que elijan a la Gendarmería en estos casos, que para nosotros es importante. Y la Gendarmería también invita a otras fuerzas, como la Policía Federal, que estuvo presente en disertaciones y en otras ponencias, participan con nosotros y entienden que esto es un trabajo conjunto. Te voy a preguntar, y en un minutito, ahora le voy a hacer una pregunta al comandante, porque me comentaste algo de las normas IRAM, que a lo mejor uno no entiende y sin embargo tienen mucha importancia. Poblete, ¿qué es lo que más entra a Bariloche? Porque uno dice, Bariloche, a ver, como hay muchos jóvenes, marihuana, también hay cocaína, pero debe haber también éxtasis y debe haber drogas de laboratorio, ¿no? Sí, muchas veces uno, acá en Bariloche, por ahí está el mito, ¿no? La cultura de que como hoy una gran cantidad de jóvenes por ahí, lo que prolifera, como bien decía usted, el tema de la marihuana y esas cuestiones. Se ve acá, hay mucha variedad de lo que es el estupefaciente de ingreso, casualmente por el tipo de gente, no por la demanda. Por ciudad turística. Por la ciudad turística. ¿No? Exactamente, y mucho extranjero también, así que hay de todo, es variado. Últimamente se ha detectado también mucho el LSD, el famoso troqué del LSD, inclusive un cargamento que iba hacia Chile, también fue detectado por la gente nuestra en Zamoré, así que es variado el tipo de droga, ¿no? De sintéticas hay mucho. Seguimos en un minutito nada más, estamos en el Escuadrón 34. Esto que acaba de decir el comandante es otra de las cosas que una vez se dice, uy, mira vos, LSD. Y bueno, uno se empieza a acordar, era aquella famosa conexión Londres-Bolsón, ¿no? Que venía el LSD y estamos hablando de como 30 años atrás, que ya empezaba a venir directamente desde Inglaterra
hacia la zona vía Bolsón, se le llamaba la conexión Londres. Miren ustedes, ¿no? Y sin embargo, todo esto sigue estando y se sigue incrementando. ¿Pero por qué? Porque si hay venta es porque hay consumo, y si hay consumo hay venta. Es el famoso juego de ida y vuelta, ¿no? Ya venimos. Cooperativa de Electricidad Bariloche. Energía y ayuda comunitaria. El servicio de sepelios de la SEB es un servicio universal. Si el aporte de sepelios no aparece en su factura de luz, acérquese a las oficinas de la SEB o consulte por mail a sepelio@bariloche.com.ar. Recuerde actualizar los datos de su grupo familiar para que estén todos cubiertos. Servicio de sepelios de la SEB, un servicio cooperativo. AMEC y AEC, las asociaciones, lo que está dentro de empleados de comercio. ¿Vieron todo el trabajo que hacen por la familia mercantil? Yo soy empleada de comercio, me llamo Agustina. Gracias a lo que es el sindicato, que me ha dado la posibilidad de hoy poder decir que tengo mi propio techo. Sabemos las problemáticas de cada uno de nuestros compañeros en materia de hábitat. Y con orgullo, compartimos la felicidad de haber entregado las primeras 10 casas en nuestro loteo Altos del Este en Bariloche. Seguiremos brindando las soluciones habitacionales a más compañeros, sumando nuevos proyectos para que cada trabajador pueda invertir gran parte de su salario en su casa propia. Y nada, lo más lindo que puedo decir, importante, es que hoy podemos contar con nuestro propio techo, que es nuestra casa. LCD, marihuana, dije LCD primero porque fue el último que hablábamos recién, marihuana, cocaína. Marihuana, comandante, es, yo creo, el caballito diario, ¿no? Es lo que más se encuentra o lo que más hay en el ambiente, ¿no? Sí, sí, lamentablemente se ha llegado hasta a naturalizar, ¿no? El consumo por ahí, que uno lo ve por ahí, la simpleza, el famoso porro. Pero sí, es triste que muchas veces, que ese es otro trabajo también por ahí que tratamos de hacer nosotros, que es el de concientizar a nuestros jóvenes, porque por ahí se ha creado una falsa cultura, ¿no?, del tema de fumar la marihuana, que es algo normal, y no, hay que pensar en las consecuencias. Muchas veces, si bien uno no es idóneo en el tema, que es netamente algo médico, ¿no?, pero está a las claras los daños que produce, y lamentablemente es algo común. Es algo común y lo que más se ve. Nuestro colega, amigo y médico decía, hablamos de droga, pero lo que hay que hablar es de sustancias nocivas. Exactamente. No de drogas, porque el alcohol también es droga, el tabaco también es droga. Hay que hablar de las sustancias nocivas. Y no hay droga blanda y droga dura, hay droga. Punto. Después, cada uno sabrá sus consecuencias. ¿Qué es eso de las normas IRAN que tuvieron ustedes que establecer en Argentina a través de Gendarmería? Las normas IRAN que nos mostraron a nosotros es un punto en partida en la calidad de la confección de un informe pericial. Avalar los procesos y que el contenido del informe sea lo más claro posible y respetando todo lo que es las contaminaciones de laboratorio en la confección de un informe. O sea, que lo que nos contaba recién Daniela, que va al procedimiento de campo y lo que se utiliza como reactivo, sea el mismo acá, en Salta, en Misiones, en Ushuaia, todo el mismo procedimiento. Sí, alcanzar a nivel nación una calidad en los informes periciales y en el trabajo diario que realizamos con Daniela en la producción de ese informe. Vos sos laboratorista en esto, ¿no? Que es una cosa, no dice laboratorista en esto, porque estamos hablando de cosas difíciles y trágicas muchas veces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que puede haber en encontrar cocaína acá en Bariloche y encontrarla en Salta, en la droga en sí? Diferencias no hay, la sustancia es prácticamente la misma. Lo que puede variar es la concentración de cocaína en la presentación. La cocaína es la misma acá en Bariloche, en el norte de nuestro país, en Buenos Aires, es la misma sustancia. Lo que puede variar es la presentación y la concentración de esa sustancia de cocaína que se presenta. Cuando uno habla de pureza, la cocaína de máxima pureza, como si estuviera hablando de harina, de máxima pureza, ¿qué es máxima pureza? Máxima pureza se puede llegar a tomar en concentraciones a partir del 80% de cocaína en la sustancia. Son
cocaínas que no tienen ninguna sustancia de corte, ya sea ketamina, efedrina, a eso nosotros lo encuadramos como sustancia de corte. En nuestros informes periciales, cuando los confeccionamos, tenemos en nuestra tabla de cuantificación una observación para detallar si presenta o no esas sustancias de corte. ¿Y por qué a la cocaína le ponen, que yo veo en los documentales a veces o en los informes, le ponen sustancias tan tóxicas, tan difíciles como puede ser queroseno, gasolina, ese tipo de cosas? Bueno, eso que usted menciona son parte del proceso de la cocaína. La cocaína se logra a partir de la hoja de coca. Para llegar a la cocaína hay que agregarle esos precursores químicos como ácido sulfúrico, acetona, y después tenemos sus equivalencias que son mucho más económicos, como el querosén, la cal. ¿Todo eso? Todo eso. O sea que uno, cuando está tomando una porquería como eso de cocaína, está tomando realmente algo tóxico que afecta directamente, ¿no? Es como si yo me tomara un trago de querosén, digo, ¿cómo me voy a tomar un trago de querosén? Sin embargo, lo está tomando con la cocaína. Es increíble, ¿no? Ahora, uno habla de la hoja de coca, ¿no? Y sin embargo, en el norte la hoja de coca es un consumo común en otro tipo de cosas, ¿no? Para el afunamiento, para los problemas estomacales. Sí, en el norte del país, Salta, Jujuy, se acostumbra en la sociedad consumir la coca mediante el coqueo. Pero la hoja. La hoja de coca. Sin ningún otro tipo de sustancias como estas que la convierten ya en... Claro, solamente la hoja de coca en su estado natural. En estado natural. ¿Qué es lo peor que te tocó en algún procedimiento, Dani, encontrar, a ver, de drogas, digamos, ¿no? Que vos decís, uy, esto yo no lo había visto hasta ahora. La verdad que acá no me tocó mucho. Y le dice del otro día, a lo mejor, esas cosas, ¿no? Sí, bueno, los troqueles, pero es como un poco común. Cuando uno habla de troqueles es porque está hablando de que vienen como unas hojitas así. Ajá, en un cartoncito, claro. Sí. Ahí viene el LSD de adentro. Sí. Porque la gente dice, ¿troqueles? ¿Qué es un troquel? Claro, troqueles. Como vulgarmente llamado troquel. Claro. Y un dibujito a veces, ¿no? Generalmente un dibujito. Yo me acuerdo que una época habían tomado hasta personajes de los famosos de Disney que decían, dame un Pato Donald y era un LSD, ¿no? Exacto. Y uno no entendía por qué llamaban así las cosas. Increíble. De todo lo que hemos tenido, comandante, de lo que últimamente se ha visto, en lo que... Porque, a ver, marihuana y cocaína ya sabemos, LSD ya sabemos, pero otro tipo de sustancias así de laboratorio, estas sintéticas que le llaman, ¿qué otra cosa ha entrado a Bariloche que pueda decir uno, esto, cómo entró acá? Bueno, lo que es la pastilla de éxtasis, ¿no? El éxtasis. La pastilla tradicional por ahí, que hasta eso también, lo que es esto del negocio, ¿no? El narcotráfico, que hasta eso mismo se ve que uno delinque porque es la adulteración de las pastillas de éxtasis. También se ha detectado que de medicamentos por ahí, con algunos agregados químicos por ahí que ellos están en el tema, hasta adulteran una pastilla de éxtasis. Que por ahí a los análisis resulta por ahí que no tiene la concentración del ácido en sí. Pero eso también se ve mucho que es lo que tiene salida, lamentablemente. Cuando uno habla de sintética, ¿no? Vos que sos un especialista en laboratorio, cuando uno habla de sintética, ¿por qué sintética? A ver, porque uno está diciendo, bueno, la cocaína viene de la hoja de coca, la marihuana viene de la hoja de marihuana y después se hace los procesos, pero ¿por qué sintética? Porque no necesitan ninguna sustancia orgánica para llegar al estupefaciente. O sea que son peores. ¿Son peores en qué sentido? En el sentido de todo lo que se elabora sin tener una base orgánica, digamos, ¿no? Todo va en base a químicos. En base a la elaboración con químicos, exacto. Ahora, cuando uno habla de elaboración con químicos, últimamente han salido pastillas o sustancias que ya a nivel mundial se habla de letales. Sí. ¿Esas llegan acá? No he visto. Yo no he visto, pero sí las he escuchado, claro, mencionar. Hasta ahora nosotros acá no hemos hablado de ese tipo, pero claro, sabemos que hay. Como no, en el, no es Mariloche, a lo mejor. Como en el mercado ahora se está hablando del cannabinoide sintético, que sería la marihuana sintetizada. Ya no no se necesita de la planta de marihuana para tener THC. O sea, el cannabinoide se está sintetizando en laboratorio. Ah,
¿Alguno de ustedes llegó alguna vez a ver la famosa Epuyensis, el cannabis Epuyensis? No, yo no. Ah, yo tengo ventaja, yo sí. En un procedimiento que una vez me tocó acompañar, lo vi y me llamó mucho la atención por la mezcla de esa con menta que tiene, ¿no? Que uno decía, pero este aroma es menta, y ahí me ha explicado, dice, pero esta es la Epuyensis. ¿Qué es la Epuyensis? Es una mezcla de marihuana con menta que le da ese aroma menta para disimular. Sí, nosotros la definimos como plantas híbridas. Son híbridos, sí. Son híbridas, sí. Son híbridas, una mezcla rara, ¿no? Pero a ellos les da resultado, porque el aroma de la menta disimula el aroma clásico de cannabis, de la marihuana, ¿no? Cuando hablamos de todo esto, hablamos de que Bariloche tiene ya un consumo interno. ¿Es alto? Sí, o sea, por ahí había que ver los factores o las variables que uno lo puede medir estadísticamente, ¿no? Muchas veces haciendo la relación de los secuestros a lo que por ahí se presupone del consumo. Es un tema, eso es como para tenerlo, es digno de estudio muchas veces, que por ahí no se le da no se profundiza en ese tema. Esa es una realidad. Nosotros, más que nada como fuerza de seguridad, como las otras fuerzas, estamos abocados únicamente a lo que es tratar la prevención y bueno, y que ese estupefaciente no llegue. Por ahí lo que habría que ver es ver por ahí que ya entra hasta allá la parte médica, lo que son consultas, por ejemplo, muchas veces de la famosa intoxicación, que como bien decía usted, no es solo las drogas, sino a partir del tema del alcohol también. El alcohol, el tabaco mismo también, porque no sabemos que el tabaco produce cáncer y también afecta a la salud. Exactamente. Si bien son drogas legales, se la puede llamar el alcohol o el tabaco, no dejan de serlo, dejan de ser algo que lo lleva a uno a un estado diferente del que tiene que tener y a un acostumbramiento que después es difícil sacárselo de encima, ¿no? Tal cual. El alcohólico tiene que tener un tratamiento porque si no sigue siendo alcohólico. Y el que tiene el vicio del tabaco también tiene ese problema, porque cuánta gente, cuántos amigos uno tiene que dicen, tiene cáncer, ¿pero por qué? Y porque fumaba mucho. Y entonces ahí viene. Y de ahí viene la otra que uno escucha que dicen, más nocivo el tabaco que la marihuana. Gran mentira, ¿no es cierto? Gran mentira, vos sabés de estas cosas por laboratorio, gran mentira. Marihuana afecta directo el cerebro también. Sí, sí, ambos afectan el sistema nervioso central. Qué bárbaro, ¿no? Todas estas cosas que uno, gracias por recibirme, por hablar así abiertamente, ¿no? Porque, a ver, estamos en el Escuadrón 34 de Gendarmería y la charla es abierta. Y a mí lo que me importa es que la charla sea abierta, de esta manera, ¿no? Porque si no, la gente del otro lado dice, no, porque hablan de otra cosa, hablan... No, estamos hablando directo. Estamos hablando de la gente directa con respecto a que si uno tiene que decir algo, decir, cuiden a sus hijos, cuiden los amigos que tienen, cuiden las relaciones, vean por dónde entra todo esto, porque por ahí viene, ¿no? Perfecto, sí. También... Nosotros, como todos, muchas veces decimos una gran verdad, nosotros somos parte de la sociedad, ¿no? A través de tu informe, yo soy casado, tengo tres hijos, un hijo adolescente, y también tengo la misma preocupación, o peor capaz que un padre, ¿no? De la sociedad acá de Bariloche. Yo creo que peor. Creo que peor porque vos tenés la conciencia del trabajo de todos los días, ¿no? Tal cual. Uno por ahí, eso es lo que uno que trata, que también hemos iniciado varias campañas, casualmente con visitas a los colegios, por ahí, con esto también del servicio cívico, de concientizar a nuestros jóvenes. Simplemente es, como siempre decimos, o sea, mostrar los caminos del bien y mal. O sea, usted decía una gran verdad, por ahí les afecta de la salud a todo, ¿no? A un hijo, a un familiar, lo que sea. El tema es eso, es concientizar. La libertad de la acción de la persona está dada, por supuesto, y bienvenido que sea así. Pero muchas veces vale la pena, y por ahí el esfuerzo nuestro que también es concientizar. Gracias a los tres. Gracias porque de esta manera conocemos que hay un laboratorio que trabaja precisamente para detectar todo esto. Gracias, Dani, porque yo te conozco desde muy chica y a mí me causa un orgullo muy grande saber que como experta en criminalística usted esté trabajando en campo y estés en todas estas cosas con el cuerpo de gendarmería. A mí realmente me causa orgullo por conocerte desde que eras una niña, ¿no? De la secundaria y todo eso. Así que, y gracias, comandante, como siempre, ¿no? Porque yo siento que acá yo tengo las puertas abiertas siempre, siempre. Que no tengo ni necesidad siquiera de avisar. Yo vengo, hago así y me abren la puerta y estamos charlando. Y esto es lo importante para nuestra sociedad. Muchas gracias. Por favor. Y por ahí hay acá, ¿no? En cualquier lado, en cualquier baldío, la marihuana se adapta. La cannabis se adapta. La cannabis sativa se adapta.
Es decir, miren ustedes la cantidad de plantaciones que se encontraron un poco más al sur de acá de Bariloche. O aquellas que encontraron en las casas que estaban en maceta. Es tan fácil. Es tan fácil y es tan difícil. Porque lo fácil es arruinarse la vida. Lo difícil es aceptar que uno tiene un vicio de este tipo y de alguna manera tiene que contrarrestarlo y tratar de seguir adelante para que esto no nos arruine. Nos vemos la semana que viene. Ah, no se olvide, hable con sus hijos, ¿eh?